¿Me abrí la puerta? Está ahí con la puerta cerrada todo, ¿sabes? ¡Vámonos de aquí! Venga, nos llevamos los muertos al espacio. ¿Qué has hecho, chaval? Tengo brujas muertas por toda la nave. ¡Vamos! ¿Por qué pone esa cara? Muy intenso este señor, ¿eh? Relájate, Cal, tío. ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? Me carga mi blaster. Y dale con el blaster, la espada láser, coño. La espada de tu maestro. Oh. Pero es algo material, chaval. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió lo que hice. Cal. Y ahora está rota. Pues si no ha hecho nada. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. No. No, si hubieras sido más fuerte y valiente, si le hubiera escuchado, le habría ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó. Cuando bueno, escapé, joder, ¿qué es el día de las confesiones o qué? A ver, doña Ojos Saltones, ¿qué te pasó a ti? Trajeron a Trill a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. No, no hablemos de ojos, señora, era por favor. Una inquisidora. Algo cedió en mi interior y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. ¿Metafóricamente y los maté a todos? A todos y cada uno. Excepto a ella. Durante años no pude perdonarme lo que había hecho. ¿El lado oscuro se refiere a Black Panther? Por culpa de toda esa ira. No serás racista, ¿no? Intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Hay historia de mierda, señora. Entonces descubrí el holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro. Por seguir adelante. Arriba. Vamos, chaval. Levanta, espabila. No puedo cambiar lo que hice, como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado, pero Cal, tienes que decidir seguir adelante. Una matata. Ah, se lo dice. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Venga, te voy a enseñar a hacer espadas láser. A ver, pon un vídeo de YouTube. Vas a fabricar una nueva. Wow, increíble. De un latino, evidentemente. Vídeo de un latino con un tutorial. ¿Cómo fabricar tu propia espada láser? ¡La sombra del maestro! ¡Ilum! Hostia, este planeta salía en el Star Wars de Old Republic, ¿no? O sea, hostia, me apetece un montón jugar al MMO de Star Wars. Aunque luego jugaré y será... Claro, yo en mi imaginación lo recuerdo guay, pero seguramente ahora tendrá gráficos de mierda, mecánicas de mierda, seguro. Pero tengo muy buenos recuerdos de ese juego, la verdad. Con mi Bounty Hunter. Cal. ¿Qué? Se te pondrá a prueba. Sí. Se te pondrá dura, tranquilo. Pero estoy listo. No digo solo aquí. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Y es muy fácil caer en él. Díselo a Anakin. Aún te resistes al lado oscuro. Después de haberte cerrado a la fuerza. Se cerró la fuerza para no caer, ¿no? Pero esa es la prueba. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Ojo, ¿eh? Palabras sabias. Es el succionador de clítoris que tienen ahí. No sé cómo se llama. El autofire. No, ¿cómo es? El auto. No, no me acuerdo. Satisfier. Eso, coño, el autonada. Supongo que es hora de averiguar quién es. Joder, Satisfier. Su Satisfier. Me cuesta decir dos palabras con esa seguida. Su Satisfier. ¿Y qué vamos a hacer en Ilum? ¿Ilum es muy largo? Porque mucho tiempo no tengo que, digamos, ¿eh? Hay dos caminos. Vale, no tengo espada láser, por lo tanto, mucha cosa no habrá que hacer. Vamos a continuar, entonces. Es el templo Jedi.
Hace mucho, pero... Sí. Lo recuerdo. Los Jedi vienen aquí de críos. Oh. Venían. Cuando había Jedi. ¡Ja! Pringaos. Os habéis muerto. Vale, ¿por dónde subimos? ¿O qué tengo que hacer? Es que no me queda muy claro, o sea... Es un poco... lío, ¿no? Este planeta. ¿Hay cofres o algo? Hay un secreto en este planeta. Cojonudo. Aquí no, pero aquí sí. Ya vendré a explorarlo, ¿eh? Ahora mismo... No, porque me queda poquito. Unos 45 minutos o algo menos. Vamos a ver si podemos conseguir la espada láser y ya está. Venga, coño. Avanza. Parece que hay un camino por ahí. Tendré cuidado con el hielo. Hostia, me acabo de dar cuenta ahora mismo. ¿Y cómo subimos esto? Espera, 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 espera. No veo nada. Minecraft, ¿dónde subimos esto? O sea, no veo ninguna cuerda. Sí que está eso para escalar. Pero parece que viene del otro lado, ¿no? No. Ah, mira, coño. Hostia. En mi puta vida me hubiese acercado a esta esquina si no hubiese sido para saltar, os lo juro. O sea, no parecía que era un... no sé. Al menos a mí no me lo parecía. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora subimos por ahí. ¿Y estas linternas? ¿Qué cosas son estas? Buah, ahí habrá algún tesoro seguro, pero vamos. Vale, ahora sí. ¿Hay que subir hasta arriba del todo? ¿Quién coño monta un templo Jedi en el puto Ilum de los cojones, macho? Hay que ser idiota, colega. O sea, con el frío que hace aquí. Te podrían ir a una zona más cálida, ¿no? Estoy casi seguro que si subimos... arriba hay algo, ¿sabéis? Vamos a subir. Porque sí. Porque podemos. No, en serio, creo que habrá el secreto estar allá arriba, seguro. Porque se puede subir, parece. Creo que podemos subir arriba del todo por este lateral, ahora. ¿No? A ver. ¡Aquí! Hostia, pues no hay una puta mierda. Bueno, está... ¡Ah, un eco! Vale. Bueno, algo es algo, yo qué sé. Un gran Jedi meditó aquí. Volvió varias veces para contemplar sus muchas aventuras y pruebas. Con espada láser no tenemos, pues ya está. ¿Maestro qué? ¿Maestro qué? ¿Maestro qué? ¿Maestro qué? Marty Camrón. Camrón. No sé quién cojones eres. Amigo mío. Marty McFly. Vale, me agarro aquí. Podemos seguir cayendo, ¿no? Creo. ¿Aquí? Más o menos. Venga, suelta, suelta, suelta. Vale, en principio es por aquí, creo, ¿no? Tiene pinta, ¿qué es esto? Nada, ¿no? Escanea, escanea, R2. R2D2. Escanea esto. Sala de reunión. Buenas reuniones se marcaban aquí los Jedi. Vale, ¿qué quiere que haga con esto? Un enchufe, espérate. Aquí arriba, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Venga, dale energía a esto. Le da con el... Ah, no, vale, le da con el sol. ¿Y qué? Pero no, 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 coño, que es una pared. Sí, era precioso. Tampoco... El calorcito está bien. Tampoco nos pasemos, era precioso. Buen escaneo, BD. Buen escaneo. Super random eso, ¿sabes? Buen escaneo. Gracias. Vale, este va a ser puzzle, ¿eh? Qué pereza me da ahora hacer el puzzle. Recuerdo esta sala. El maestro Yoda derritió esa puerta para que entráramos. ¿El maestro Yoda? Con la fuerza no. Con ese cristal. La luz pasó a través de él y lo calentó. Nos toca a nosotros. Ya. Un momentito, gente. Que tengo que mirar una cosa.
A ver, hemos dicho, necesitamos abrir esto y conectarlo a algún sitio para que le dé la luz ahí. Ahí hay otro interruptor. Esto va a ser un follón que flipas, ¿eh? Todos los templos son súper tocapelo. ¿Hola? ¿Por qué no ha venido la cuerda? Hostia, hija mía. Yo te he utilizado, el poder. No me toques los huevos. ¿Y el cristal este? Nada, ¿no? Escanea, escanea, escanea. ¿Y si picamos? No decir nada. Esto es para pedir ayuda. Hombre, no me ayudes ahora, desgraciado. Que sí, que ya sé que puedo pedirle ayuda. Claro, que no le voy a pedir ayuda, coño. Qué pesado que eres. Si me quedo aquí atascado una hora, pues entonces sí, pero joder, acabo de empezar, déjame. A ver. Vamos a ver. Este también, ¿no? Le tiene que dar el cristal. El problema es que estoy viendo muchos enchufes y pocos... O sea, muchas... Bueno, sí. O sea, no veo ningún sitio para conectarlos. Ese es el resumen. Ahí veo otro. Uy. No sé. A ver. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? Una cara vacía. Estatua de un maestro Jedi. Jedi. No veo ningún enchufe. Lo digo en serio, no... No lo veo muy claro, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué pesado que eres? ¿Me quieres dejar en paz a hacer mis mierdas? Pichu, pichu. ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo con esto? Vale, con esto podríamos llegar a subir a algún sitio. Mira, podemos... No, ¿cómo coño puedo escalar ahí? Ahí no puedo escalar, ¿no? No, este va de ese lado a este, ya está. Vale. Vale, ¿puedo subir por aquí? A ver si me puedo agarrar ahí, pero tampoco. Joder, macho. No me puedo agarrar ahí, no llego ahí tampoco. Estamos un poquito fucked, ¿no? Supongo. Aquí sí. Vale, subir más es tontería. A ver. ¿Y si saltamos? No, hijo. Ah, vale. Ya no me jodas. No. O sea, este puñetero cable. ¿Qué me lo enchufo en el culo? Es que no lo entiendo. Interactúa. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Pues se suelta. Vale. Entonces, espérate. ¿Puedo atraer este cable? No, 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 no. Este cable no cede. Vale, 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 vale. No lo entiendo del todo, pero me lo puedo llegar a imaginar. ¿Cómo puedo subir? Me gustaría subir. ¿Puedo subir? Gracias. A ver, vamos a ver. Yo enchufo esto, muy bien, le da la luz. Pero la luz, ¿dónde tiene que...? Tendría que caer, ¿no? ¿No puedo bajar esta luz a algún sitio? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque enchufar este cable aquí es tontería, ¿no? No, no llega, de hecho. No llega. El problema es que no sé cómo subir. O sea, si subiese al conector de arriba podríamos probar otra cosilla, pero desde aquí el cable no llega hasta allí, evidentemente. Creo. Pues sí, ¿eh? A lo mejor sí. No. De hecho, no cede de aquí.
no veo nada. Es que esto pasa o de ahí o ahí. Y ya está. Tampoco puedo conectar eso con nada. Hostia, estoy súper pillado, ¿eh? ¿No puedo tirarlo ni nada? No. Espérate, ¿puedo subir estas piedras? No. Joder. Si hubiese algo... para poder levantar con la fuerza o lo que sea y así poder subir, escalar, quiero decir. Pero ¿cómo coño vuelvo arriba? Por aquí abajo no se podrá, ¿no? O sea, no es un hueco eso, ¿no? A ver, mapa, por favor. O sea, el hielo... el hielo es algo. O sea, tendría que derretir el hielo, entiendo. Tanto esta como esa. ¿Cómo? ¿Y si...? Ah, espera, espera, espera. Vente, vente. No, tú no. La otra, la pieza. Tú, coño, vente. Vale, ¿puedo menear el cristal? Eso no lo he probado. A lo mejor puedo menear el cristal solo moviendo la correa esta, ¿sabéis? Para hacer reflejo. ¡Ah! Mira, mira, mira. Vale, ya está, coño. Qué tontería más grande, ¿no? O te vas a derretir hoy o mañana. Vale. ¿Puedo menearla más? No, solo llega hasta aquí. Vale, saltamos, saltamos. Vale, vale, vale. Hostia, qué tontería más grande, ¿no? Y yo aquí todo rayado. El problema es cuando piensas que algo es súper complejo y realmente no lo es tanto. Vale, debería conectar. ¿Este llega? Este no llega, ¿no? Este no llega a ninguna parte. Este no llega a ninguna parte. Vale. Vale, vamos a hacer esto, creo yo, ahora, ¿no? Pero espérate, ¿con qué lo conecta? Bueno, ¿no hará falta conectarlo? ¿O sí? Espera, 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 espera. Esto, si no lo veo, no... No, pero tendría que engancharlo con algo, ¿eh? Tendría que engancharlo con algo esto. Para poder mover el cristal. A no ser que pueda enganchar el cristal con la pieza. Al menos para tenerlo sujeto. Vale. ¿Podemos conectar esto aquí? No. Sí, sí que puedo. Perfecto. Hostia, pero ahora cómo subo, espera. Yo aquí me he flipado, ¿no? Yo aquí me flipa un poco. Oh, sí que llega. Perfecto. Solo que... necesito el cable para saltar. Pero bueno, puedo atraerlo luego, ¿no? Espérate, creo que sí. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que se puede. Vamos a ver. A ver. Atraemos esto. Cogemos cable. Enchufamos. Vale, y luego tenemos que menear el cable, me imagino. No creo que se pueda llegar con el cable de... O sea, dejándolo ahí no creo que haga el efecto cristal, supongo. Pero como ya lo tenemos a mano desde aquí, damos la vuelta y luego lo... Supongo, espérate. O a lo mejor sí. No. Vale, pero ¿cómo mantengo esto fijo? Ah, es que esto es clave también. Tendría que enchufar esto a algún lado, ¿eh? Para que la puerta se mantenga abierta, quiero decir. Pues espera. ¿Yo puedo tirar de esto? Ya está. ¡Hecho! Bueno, tampoco ha sido tan complicado. Es eso, que al principio yo pensaba que era más... Ya está, ¿no? ¿No hace como un Zelda? Bueno, dejamos esto enchufado, ¿no? Supongo. ¿Qué más da? Vale, todo bien, ¿no? Sí. ¿Esto es un eco o qué es? Para meditar. Ya ves tú qué necesidad tengo de meditar aquí. Cero, ¿no? Porque encima tenemos cero punto. Bueno, descanso, yo qué sé. Por hacer algo, ¿no?
Y ahora es la una. Voy a apurar un poquito, ¿eh? Vamos a apurar un poquito porque me gustaría montarme el sable ya. Tiramos, ¿por qué no? Esto debe estar más frío. Joder. Que la teta de una monja, ¿sabes? Bueno, entiendo que como hay aquí piedra volcánica, se mantiene un poco, ¿no? Geyser. Bueno, aquí ya te han dado la explicación. No está frío. Hay un geyser. B2, o sea, BD1. Perdón. Sácame esto. Nuevo aspecto para BD1 adquirido. Hombre, pues este mola. Este sí que me gusta, ¿ves? Tampoco cambia mucho. Pero sí, me gusta. Es cookie. Venga, va. Solo había un cofre, ¿no? Si no me equivoco, antes. Hay un secreto y un cofre. Ahora miramos. ¿Puede ser? Un cofre. Solo en esta zona solo hay un cofre. Ok. De esas grietas subacuáticas emana calor, pero aquí está helado. Lo noto. Me llama. Estaremos cerca. Los Jedi no elegimos los cristales. Nos eligen ellos. Bueno, ya empezamos. Sí, más o menos como tú. Ya empezamos con las mierdas. ¡El cristal me elige! Espérate, ¿qué quiere PD? Hijo mío, estás todo el día pidiendo cosas, tío. Es un poco plasta, ¿no? Ya, gracias. Buen trabajo. Geodas. No sé qué es una puta geoda. Será un tipo de piedra, ¿no? Geológica que se encuentra en su suelo rocoso, rico en minerales. Supongo que sí. Suena a tipo de algo, de piedra, mineral. Solo se ha movido un poco. No es nada. Ups. Que resista. Vale. Aquí hay dos cofres y dos secretos. Muy bien. Nos lo vamos a pasar genial aquí entonces. Vale, por ahí no hay nada. Vale, deslizamientos super chulos. Me hace gracia. Está la galaxia llena de mierda de deslizamientos, colega. Vale. La llamada es más intensa. Sí. ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Corre! ¡BD! ¡Que no puedo vivir sin él! ¿Y si bajo por aquí? Porque aquí hay un... Espérate. Me voy a sentar aquí primero. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate de que como nos peguemos una hostia, no me apetece hacer el viaje de vuelta. Vale, bien, bien. Ya está, ya está. Antes de ir a por el cristal... No sé si puedo ir por aquí, ¿eh? Espérate, porque a lo mejor sí. O sea, quiero decir que a lo mejor sí que estamos haciendo el camino correcto. Y creo que es así. Porque por aquí yo no llego saltando, no veo ninguna cuerda. No veo nada que pueda hacer tirón de la fuerza, así que... Sí, el camino es aquí. O ahí. Tiene que ser ese, pero vamos a ir por aquí. Porque aquí debe estar secreto. Digo yo, ¿eh? No hay nada. O sea, no puedo bajar más de aquí. ¿En serio no hay nada? Tiene que haber algo, no me jodas. Tiene que haber algo. Mirad. Ahí hay algo. ¿Cómo? ¿Qué haces, desgraciado? ¿Te quieres agarrar en vez de usar la fuerza de los huevos? Aquí. Vamos a probar... ¿No hay nada para saltar? ¿En serio? Es que no lo creo. ¿Por qué no me deja girar la cámara? De verdad, me tiene hasta el coño este señor. Mirad, mirad, mirad. Ahí se ve. Pero sí que es verdad que no parece que haya nada, ¿eh? Para agarrarse, ni para utilizar la fuerza, ni para nada. Tiene que ser esta la salida de eso. ¿Sabéis? Hostia. ¿Y aquí qué? ¿Ahí llegamos? Ahí no llegamos tampoco, ni con... A ver, espera, espera, espera. Vamos a probar. Doble salto. ¡Puah! Ni harto de vino. Buena. Un estimulante, BD. Venga, va. Buen trabajo, BD. Por aquí sí. Son ellos.
¿Y qué? ¿Cómo nos han encontrado? Venga, lo hackeamos y ya está. Vale, aquí necesitamos la espada láser. Vale, el cristal está ahí, creo, ¿no? Espérate, ¿el cristal era ese? Ah, no, el cristal está aquí. Pues espérate, yo quiero ir por allí. Bueno, a lo mejor si salto es más fácil también. Espérate, porque eso está muy bien para correr y todo eso, pero yo quiero llegar allí. Oh yeah, madre mía, o sea, ha pegado el salto más irreal que he visto nunca. Vale, este es el secreto. ¿Dónde estaba la última vez? No lo sé, amigo. Estaba yendo hacia las cuevas. Gritó, pero no lo encontré. Niño perdido, pues muy bien. Nos falta un secreto, hay otro secreto más. Vale. Todo esto es súper raro, ¿eh? O sea, me puedo enganchar aquí, creo. O no. Espérate. No, ¿esto vendrá de saltar esas paredes? Hostia puta, de verdad que raro es esta zona, ¿no? Tiene que ser desde esa zona o algo para volver. Porque nosotros no hemos venido de aquí, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Pues... espérate, porque aquí hay otra cuerda. Que es para hacer esto. El camino de Santiago este. O sea, que todo el rollo que he hecho por aquí... ¿Y lo podía haber hecho por aquí más fácil? ¿Me estás diciendo esto? Sí, ¿no? Vale, ya está. Ok, bien, 10 de 10, ¿no? Ay, Jesús. Bueno, da igual. Hemos conseguido esto. ¡No! ¿Qué hace? Este tío es tontísimo. ¿Un estimulante? Justo a tiempo. Vale. Ahora sí, ¿no? Hemos dado la vuelta ahí en plan... pichi pichi. Volvemos por aquí. Vale, hackeamos este. Vale, hackeame. No, 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 no le dispares. O sí, o a lo mejor sí que podríamos haberle disparado. BD, ¿puedes piratearla? Y que se maten entre ellos, ¿no? Podría haber hecho eso. Hubiese molado más, la verdad. Si no miras qué hay, no te quedas a gusto. Sí, vamos a echar un vistazo. Vale, ¿puedo coger uno y despiratearlo? No se puede, ¿no? Despiratear. ¡Pum! Vale. Bueno, en principio solo veo esto. En principio. Pero no, hemos vuelto al principio, ¿eh? Espera, espera, espera. Me he dejado algo importantísimo. Ah, la escalada esa. ¡Ja! El user. Vale. ¿Qué hora es? Joder. Voy más justo. Un dedo en el culo. Vale, vamos a tirar por aquí entonces. Si me vuelvo a encontrar los androides, podemos hacer eso, ¿eh? Hackear un... mira, de hecho, vamos a hacerlo. Es que juraría que es un logro y todo, fíjate tú. Fíjate tú cómo son las cosas. ¿Era por aquí? Era por aquí, ¿no? Por aquí me puedo dejar caer, ¿eh? Y hacer cosas nazis. Sí, no sé cómo funciona. Pero sí que veo aquí para... joder, macho, de verdad, Jedi, ¿qué haces? ¿Es tonto o qué? ¿Por qué te quedas ahí en esa piedra? ¡Hostia! ¡Qué buena esa, eh! Se ha dejado la rodilla, pero hemos conseguido un eco. ¿Qué os parece? Una niña Jedi dejó caer esto. Le aterraba no superar la prueba. Me trae recuerdos. Niña Jedi asustada. Me recuerda a una que yo me sé que se asusta con todo. La madre que la parió. Ahí vale. Está. Lo veo brillar. ¡Oh! Me recuerda a la escena de Aladdin con la puñeta.
Que sí, que vale, que me dejes mover la puta cámara para donde yo quiera, qué pesado. Hostia, ¿cómo me toca los cojones cuando hacen estas mierdas? Es en plan, ¿quieres dejarme jugar y hacer lo que a mí me dé la gana, coño? Me deja un montón de cosas. ¿Puedes sumergirte? Vale. Porque a lo mejor yo quiero coger algo, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Muy bien. Esto no me quema ni nada, qué raro, ¿no? Los geysers, el vapor, quema. ¿Vale? O sea, eso quema. Vale, BD creo que ha encontrado algo, ¿no? ¿O no? Sí, algo tenía, pero ¿dónde? ¿Qué querías? No es de aquí, ¿no? Vale. No hay cofres ni nada. Me hace gracia que no haya el típico pescado gigante de Star Wars, ¿sabes? No hemos visto ni uno, ¿eh? Bueno, quien dice de Star Wars dice de Dragon Ball, ¿no? Pero ya me entendéis. En Star Wars también suele haber el típico pescado gigante. Es por aquí. Que sí. Lo noto. A ver, lo notas casi tú estamos. Y mi puta madre, que no sabe de qué va el juego. Nos has pesado, ¿eh? Anakin, nos has pesado. Me deja un montón de cosas, lo sé. Pero tenemos un poquillo de prisa. Ya completaré este mapa en cualquier otro momento. ¡BD! ¡No te acerques! ¡BD! ¡Ah! Tampoco es para tanto. ¿Puedes correr, por favor? ¿Por qué no me deja darle a la B? ¿Qué por culo me da? Está frío, ¿no? En principio. ¡Ay! Oh, le da un espasmo. Venga, justo en la entrada. Si me hubieses dejado apretar a la B para correr, a lo mejor no te hubieses quedado ahí, muñeco. Pero bueno, como es... Cosas del guión... Hostia, ¿eres tú? Fíjate tú, ¿eres tú? Pues sí, soy yo. ¡Ahógalo! Ese niño es un estúpido. Sé que este chaval sale en... No sé cómo se llama la serie. Sé que sale en una serie. ¿Shame? No. ¿Cómo era? ¿Homeless? ¿O algo de esta se llama? Ahora no me acuerdo. Tiene un nombre. Obviamente. Pero no recuerdo el nombre de la serie. Vi un par de capítulos y no me gustó, así que no la vi. Pero sí, sale en una de humor así... Raro. Inglés creo que es. No tengo ni puta idea, ¿eh? Ni siquiera sé si son ingleses o irlandeses o algo por el estilo. O a lo mejor son estadounidenses. No tengo ni puñetera idea porque la vi en español. Es azul. Yo no quiero sable azul, ¿eh? ¿Eh? ¿Cal? ¿Amigo? No me toques la concha, hijo mío. ¡Ah! Pringao. Oh, tu esperanza, la de tu vida. Se te ha ido todo a tomar por culo. Había muy pocos cristales, ¿no? De este tipo, me parece. O algo por el... Esto salió en los KOTOR. Pero ahora no recuerdo muy bien cómo iba la cosa. No sé si era un mineral que había muy poco en toda la galaxia o... He fallado. El fracaso no es el fin, amigo mío. Está bien. Está bien, colega. Ha llegado la hora. Quizá me estés viendo por última vez. Siento que el fin de la Orden Jedi se aproxima.
No. El fracaso no es el fin. Es una parte necesaria del camino. Tengo mucha hambre. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Como tú, BD1. Confío en que encontrarás a alguien tan valiente y persistente como tú. Y le ayudarás como me ayudaste a mí. Pero tu memoria se perderá del todo. ¿Seguro que quieres hacerlo? No sé qué. ¡Ah! ¡Que tiene un cristal dentro! El puñetero BD. Comenzando encriptación de memoria. ¿O no? Solo con un vínculo de confianza recuperarás tus recuerdos. Oh, qué bonito. Voy a llorar. Tengo fe en ti. Tiene fe en un robot. Como siempre. Buena. Y la tengo en quien escojas para sustituirme. Adiós. Joder, qué lento, viejo, ¿no? Amigo. Tus recuerdos los arriesgaste por mí. Sí, yo también creo en ti, colega. Tienes razón. Queda una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Ahora hay un pedrusco gigante. Vamos. Uno de cada color. Verde, naranja, rojo. Varias entradas. Lila. ¡Fuera! No. ¿Por dónde? ¿Este? Sentir eco. Me saco los ecos, de verdad. Me tienen hasta el coñito, ¿eh? Cuidado, Padawan. Oye, ¿quién coño es Oban Eva? Tu cristal. Él te elige a ti. Ya. Ya me lo habéis dicho antes. Y yo creo que es mentira. Fíjate tú. ¿Hola? Ah, vale. Ojo. Ah, que va a usar... ¿Cómo va a usar? ¿Dos? Mueve para cambiar el color. Ah. Lila, naranja... ¿Cómo es este? Espera. Que esto tiene más chicha de lo que parece, ¿no? Tiene el cian o el blanco. No sé cuál es. El rosa. El violeta. El azul. El verde... Este también es como o más rosa o más lila. El naranja, el amarillo y ya está. Vamos a probar este. A ver si es el violeta violeta. A ver si es el violeta. Elige el color, ¿sabes? En el plan. Ya podría dejarme coger uno rojo, ¿no? El rojo no significa que seas malo, coño. ¿Y luego no voy a poder cambiar de color o sí? ¿Ya me quedo con este para siempre? Lo dudo, ¿no? Porque como me haya equivocado y no sea lila y sea rosa, ¿ahora qué? Hijo de puta. Voy a ser el hazme reír de la galaxia. Coño. A ver, ojo. Ojo,
¿Qué hace? Si solo tienes que poner el cristal en una zona y hacer la espada y ya está, que yo lo he hecho en otros juegos, ¿eh? Hombre, mola, ¿no? ¿Qué hace? Hostia, ojo. ¿Podemos coger una en cada mano? ¿Doble empuñadura? Espada divisible, LB más X. ¿Por qué? ¿LB no es este? LB es el gatillo de delante, ¿no? Pone más X, ¿no? ¿Este es LB? Ah, claro, coño, LB, RB. Vale. Ah, pero solo se divide para hacer este ataque, ya está. Vale. Guay, guachi. ¿Y aquí qué puedo hacer? Ah, personalizar, espérate. No, que sí, ahora podremos hacer aquí de todo. ¿O no? Dime que puedo coger... Oh, más colorites. Vale. Naranja, el premium, el amarillo, el cian, magenta, que es el rosa, y el añil. ¿Este es? Morado. ¿El añil? Vamos a ver el añil. Esto me lo voy a dejar tal cual, ¿eh? Me suda... El añil es el que yo busco. Vaya que sí. Date va yo. Venga, va. ¡Soy Jedi! Pues, chavales, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? ¿Tenemos puntos? Casi. Bueno, lo dejamos aquí. Y ya está, sin más.